sin negar la dificultad y los problemas que significa el exceso de polarización, yo creo que hay que normalizar un poco que no somos sociedades de consenso. Yo creo que es muy difícil mantener tanto tiempo una política basada únicamente en la apelación a las emociones, porque es agotador. El que siempre ha pensado que esto de las autonomías es un sin Dios, pues la pandemia le ha confirmado su tesis, y los que pensamos que es mucho mejor una gestión más descentralizada, más próxima al ciudadano, pues esta pandemia nos ha confirmado nuestras tesis. O sea, la derecha decide con quién se puede pactar y la izquierda pierde un montón de tiempo, esfuerzo y energías en justificar esos pactos que la derecha no le deja hacer. La oposición siempre hurga en la misma herida, que es al socio mayoritario le dices que el pequeño le está comiendo el espacio y al minoritario le dices que el mayoritario lo está absorbiendo. Pablo Casado ha llegado a la conclusión a la que llegó Fraga hace 30 años, a la que llegó Aznar 20 años, pero después se despistó, y a la que Mariano Rajoy había llegado, yo creo que desde el día que nació, que es que la victoria de la derecha está en el centro. ¿Cuál es el problema? Que no le sale. Es que él no es así. ¿Cuál ha sido el gran error del PP? Decirle a sus votantes que PP y Vox están próximos. Inés Arrimadas lo tiene muy claro, la actual dirección de Ciudadanos lo tiene muy claro, y que el único camino que les queda es convertirse en un partido que se sitúe entre los dos grandes, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y que pueda servir como socio estratégico. Pues mira, como decían en Shakespeare in Love, cuando le preguntaban a la reina Isabel cómo iba a acabar el drama, ¿no?, entre los dos protagonistas, contestó con lágrimas y un viaje. De momento, la parte del viaje ya se ha cumplido. Yo creo que estamos entrando en la parte de las lágrimas. El sistema americano es un sistema, el de alternancia en el poder, basado en la idea de que todos los contendientes aceptan el resultado. ¿Cuál es el gran problema? Que apenas hay previsiones para el escenario en el que uno de los contendientes no acepta el resultado. Yo creo que hay periodismo libre e independiente, o periodismo que intenta ser libre e independiente, pues también hay mucha basura.